Tras constantes ataques por parte de extorsionistas a líneas de buses, precisamente las rutas 22 y 23 suspendieron el servicio esta mañana y estuvieron a punto de cerrar el paso por el Caminero. Tenemos a nuestra compañera Magaly Alvarado con la información al respecto. Adelante, Magaly, buenas tardes. Son pocos los buses que están transitando desde este día de la ruta 22 y la ruta 23 también. Eso específicamente acá del Milagro, que se conduce hacia el periférico. Usted está observando que son cientos de guatemaltecos los que resultan prácticamente afectados. Recordemos que durante esta semana y la semana pasada se dieron varios ataques de bus contra las personas, los conductores, y de ellos también en contra de los pasajeros, en contra de los usuarios que día a día necesitan este medio de transporte. Sin embargo, acá también cabe mencionar que se encuentra la policía municipal, esto para verificar la seguridad en este sector. Tomemos en cuenta también que son varios los buses que se transitan en ese punto y los cuales aún se encuentran en los predios. Esto, como ya les mencionaba, algunos por el temor de los extorsionistas, ellos han decidido no prestar los servicios a los usuarios de esta ruta, de la ruta al Milagro. Esto les estoy comentando en el área de Mixco. En este tema de seguridad, ¿verdad?, se ha mantenido igual como en Mixtas. Teníamos información desde tempranas horas Del paro de buses de la ruta 22, el sector del Milagro. Hemos tenido ahí conatos en algún momento de algunos pilotos y ayudantes que quieren cerrarnos algunos puntos dentro del sector de la zona 6. Nosotros acá pues nos apersonamos, platicamos con ellos para evitar ese tipo de situaciones, ya que pues afectan a la larga al vecino, ¿verdad?, que va circulando en este sector. También tuvimos un conato de cierre allá en la Cuchilla Quetzal, pero se dialogó con ellos y pues accedieron a retirarse del área.